Buenos días, estimados amigos, bienvenidos todos a su programa Destino. Mi nombre es Poli. En este programa vamos a hablar de energías, limpieza de energías, y hoy vamos específicamente a tratar sobre cómo se debe limpiar con el huevo. ¿Cómo se debe uno limpiar con el huevo? Eso difiere de un país a otro, porque cada uno tiene un cuento distinto. Nosotros vamos a tratar una forma general y sin meterse uno ni con un lado ni con el otro, y uno va a hacer exactamente lo que uno intuye que debe limpiar y cómo lo debe hacer. Pero definitivamente uno toma un huevo de gallina, porque también hay lugares que limpian con huevos de otros animales. Nosotros no nos vamos a meter en ese rollo, como dicen por ahí. Nos vamos a limpiar con el huevo de gallina. Tomamos el huevo de gallina y acuérdense siempre de la intención. Entonces uno le habla al huevo porque el huevo está vivo, por decir en una forma respetuosa de hablarle a todo lo que la naturaleza nos da. Entonces tomamos el huevo y decimos la intención que tenemos de limpiar a fulano o fulana de tal, no importa la edad que tenga. El huevo lo tomamos y comenzamos por la cabeza y vamos como si fuera un trapo que estamos limpiando polvo. Entonces, y no decimos nada. Algunas personas dicen el Padre Nuestro. Si a usted le sirve, pues diga el Padre Nuestro. Lo que sí no le recomiendo es que mientras usted está pasando el huevo, diga cosas negativas como me gustaría quitarme tal o tal cosa, porque eso en muchas ocasiones, casi siempre lo que hace es programar a la persona que está limpiando, y uno debe simplemente limpiar la negatividad. Entonces, las coyunturas son muy importantes. Cuando uno dobla las rodillas, la parte de atrás de la rodilla, los pies, las manos y de adentro hacia afuera. Con calma, con mucha calma y con la intención, fielmente conectada con su intuición, limpiando a la persona. Trabaja. Esto siempre trabaja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Limpiamos ya a la persona, ya le limpiamos los pies, del tobillo, o sea, cuando vamos a la planta, que ya llegamos a la planta de los pies, es desde el talón hasta los dedos, cada dedo, ¿ok? Entonces, esto, uno tiene que tener certeza, firmeza y fe de que esto va a funcionar. La persona que está limpiando, generalmente, hay muy pocas personas que no se quieren, que no confían, pero eso no es problema suyo. Usted continúe limpiando y al terminar debe tener un vaso de agua así, exactamente como este, y la cantidad de agua igual, transparente debe ser, porque usted lo que quiere es ver qué hay, qué le está diciendo el huevo que hay allí. Entonces, usted va a romper el huevo y va a echar ahí el huevo. Generalmente la yema se va al fondo. Cuando la yema no llega al fondo, que es lo que nosotros vamos a ver luego, si la yema no se va al fondo es porque usted está siendo atacada negativamente por energías que usted sabe o no sabe. Eso solamente lo sabe la persona a quien estamos limpiando, y si es un niño, pues la mamá debe saber de dónde recogió tal y cual energía. Generalmente nosotros sabemos lo que estamos haciendo y qué nos está sucediendo, si no, no nos estuviéramos limpiando con el huevo. Entonces recurrimos al huevo porque el jabón solo no puede. Entonces el huevo es limpieza energética. Entonces nosotros vamos a ir leyendo. Entonces el vaso, es muy común que se vean burbujitas, ¿no? Y cuando hay puntas hacia arriba, es esto, envidias, celos y cositas de ese tipo que suceden a diario y en cada momento, y son muy comunes hoy en día. Si nosotros no nos estamos enfocando en quienes nos envidia, pues no la atraemos.
que ese es parte del asunto también. Uno se limpia para poder continuar. Y uno no debe pensar, ay, tengo el huevo, voy a limpiarme, cualquier cosa. Ok, pero uno debe siempre tratar de tomar conciencia en cada cosa, qué es lo que estoy haciendo que esté atrayendo esta situación, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar? Uno siempre debe, todos los días, introspectivamente, verse adentro. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué es lo que está ocasionando esto o lo otro? ¿Ok? Además, continuemos con las lecturas. Entonces, cuando usted ve que, por ejemplo, hay puntas que se van hacia abajo, que apuntan hacia abajo, eso significa que nosotros estamos sintiendo un peso, pero es un peso de algo que no podemos quitarnos, se supone que no podemos quitárnoslo de encima. Son cosas realmente internas y nuestras. Nadie nos los está ocasionando y generalmente somos nosotros los que nos ocasionamos todos los problemas que tenemos. Porque dicen los maestros que uno, en lo que uno ve, eso es lo que uno atrae. Entonces, el que está pasando problemas de dinero, pues que comience a ver revistas en las que se vea mucho el dinero. Y se los digo en serio, que se vea el dinero y decir, yo soy esto, yo puedo obtener de esto. El que tiene problemas de salud, el que quiere una pareja, que se enfoque en eso, que es un sentir y es un mundo muy complicado. Pero si uno se traza una meta, un camino y lo sigue, y uno, ¿quién dijo? Uno puede salirse del camino, pero volverse a regresar. Entonces, ahora continuemos con lo del huevo. En un minuto volvemos, no se me vaya de allí. Hola, miren, qué bueno que quedaron allí esperándome, porque hay muchas cosas que tenemos que cubrir todavía. Por ejemplo, pueden empezar a llamar. Aquí en la pantalla, pues, estarán mostrando los teléfonos a los que ustedes, pues, deben localizarme por si tienen alguna pregunta o consulta. Yo con mi péndulo les estaré respondiendo cualquier pregunta que ustedes tengan en mente o que les esté, que tengan algún problemita que crean que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. Además, si quieren hacer una consulta personal, también está mi teléfono para que puedan hacerlo cuando ustedes gusten y yo les devuelvo la llamada lo más rápido que pueda. Continuemos con el huevo. Ok, vamos a continuar porque estábamos viendo lo que debe aparecer cuando uno ya ha quebrado el huevo y lo ha puesto en el vaso. Dijimos sobre las burbujas en punta, ¿no? Que son como unas piramiditas así. Eso es celos, envidias o mala vibra que uno se agarra por allí, ¿ok? A veces el huevo, hay unos muy raros he visto que las puntas van hacia abajo. Eso es problema personal de uno, alguna traba, algún problema que uno se sienta, a veces ni lo sabemos, pero ahí está. Entonces, cuando uno ve eso hacia abajo, entonces uno debe volverse a limpiar. El huevo generalmente se va hasta el fondo del vaso, pero hay gente que el huevo se queda en la mitad del vaso flotando. Cuando eso suceda, deben buscar ayuda y limpiarse con alguien, un profesional. Okay. Yo no limpio a nadie, la ayuda que doy es de otro tipo, ¿no? Es energética, pero no limpio con huevo. Entonces, ustedes búsquense a alguien, un chamán, alguna persona que se quede estas limpias, pero rápido. Cuando está en el medio dicen que puede ser un poquito, no grave de muerte, pero un poquito bastante urgente que se limpie. Ok. Las veces que se va el huevo al fondo, que generalmente es lo que sucede, se cubre de blanco. Se cubre de blanco en algunas ocasiones. Cuando esto sucede, tienen que limpiarse al día siguiente, dos días después, pero lo más rápido que puedan. Y lo bueno de esta limpia con los huevos es que no tiene horario, ni sitio, ni mejor momento, ni nada. En cualquier momento se puede uno limpiar con el huevo. Yo les recomiendo
que siempre, siempre busquen ayuda. Pero la ayuda más importante que ustedes puedan recibir en su vida es la que ustedes mismos intuyen. Hay cosas que uno intuye y que están allí y que uno debe buscar respuesta. Por ejemplo, no me gusta tal persona, pero viene aquí, que no sé qué. O evita a esa persona o se limpia usted para ver la persona con ojos de amor. Y depende de la situación que sea, obviamente. También le recomiendo que los niños van a la escuela, tenga una, como un ciclo con los niños. En las escuelas hay muchos virus y muchas cosas que los niños agarran, pues también debe usar el huevo para limpiarlos. Y puede hacer, por ejemplo, limpiarlos una vez al mes o dos veces al mes, depende qué tan pesado usted ve a su hijo. Y no hay edad, es desde pequeños hasta que están grandes, porque los hijos son los hijos y uno los quiere ver bien, que los ojos le brillen. Porque esa es otra cosa, después de la limpieza que hacemos con el huevo, generalmente la gente sale con los ojos muy, muy brillantes, como si un peso grande se les hubiera, lo hubiera liberado. Cuando esto sucede, usted quédase tranquilo de que está bien hecho. Pero si usted siente que la persona todavía le falta, pues, o usted misma, pues vuelva a repetir esto cuantas veces sea necesario, que no hay número, lugar ni hora para limpiarse con el huevo. Usted debe mostrar, ahí va mostrando los teléfonos, por favor no demoren en llamar, ahora es cuando debe aprovecharme para hacer sus preguntas y yo con mucho gusto le voy a ayudar en lo que yo pueda. El péndulo es lo que yo trato para poder leer lo que ustedes necesiten saber. Las preguntas que yo les voy a hacer para que ustedes estén listos cuando llamen es la fecha de nacimiento y la primera letra de su nombre, porque a veces no queremos que se enteren quién está llamando. Entonces, con la primera letra de su nombre tendré suficiente para darle más o menos pautas y la pregunta que me hace y así poder yo ayudarles un poquito más. Pero en realidad quien se ayuda es usted. Yo lo único que hago es saber cómo usted se debe ayudar. Pero usted es el único que permite la limpieza, las curaciones. Usted es el único que se ayuda con la guía de alguien que, pues, a lo mejor sepa algo que usted no sepa en ese momento, pero aprenda, porque es muy bueno poder uno esto poder resolver con una limpieza. No tiene que estar diciendo por ahí, anoche me limpié con huevo, a nadie. Usted lo hace y es gratis prácticamente. Esto, continúe usted investigando, por ejemplo, su casa. Hay personas que no solamente se limpian el cuerpo con el huevo o limpian a los demás el cuerpo con el huevo. Hay personas que lo ponen en todas las esquinas de la casa. Entonces, y están pendientes. Ahora, eso cuando sucede, que se puede hacer, se pone en todas las esquinas y lo deja allí los días que usted quiera, ¿no? Unos 5 días, 4 días, 7 días. Y el huevo recoge, 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 recoge. Entonces, lo que hace usted, cuando son varios, no los va a echar en el agua como hacemos cuando limpiamos a alguien, o a un perro, o a un gato, ¿por qué no? También podemos ayudar a nuestros animales. Esto, y cuando lo haga en la casa, lo que hace es que los agarra con algo para que no toque el huevo, con un guante, un papel, una servilleta, ¿no? Y los pone en una bolsa plástica, se va afuera al patio y los revienta, ¿ok? Entonces lo mete en otra bolsa porque huele muy feo cuando están dañados, lo cierra bien y los bota en la basura. Es muy sencillo y esto ayuda cuando se nos pone pesada, muy pesada la casa. Esto. Volvemos en unos segundos y no se me vaya. Hola de nuevo. Recuerden, mejor dicho, no olviden llamar. Aprovechen para poder ayudarles un poquito. Cualquier pregunta puede ser sobre el tema que estamos tocando. Puede ser cualquier cosa. Lo único que no hacemos, que no hago yo, es disque, cosas como disque amarres y esas cosas. No, no, no.
ustedes van a llamar para ustedes poder saber alguna respuesta que necesiten para algo que les esté molestando y necesiten algún tipo de ayuda. Yo con mucho gusto, si puedo, se las regalo. Me gustaría mucho hablar, bueno, ya estamos claros con lo del huevo. Pueden llamar incluyendo, si necesitan alguna consulta conmigo personalmente, ahí también aparecerá el teléfono donde me puedan localizar y yo les devolveré la llamada. Me gustaría muchísimo que se ayudaran un poco, porque todos debemos tener conciencia en cómo estamos haciendo las cosas. Por ejemplo, al ir a dormir, cuando nosotros ya estamos por descansar, ir a descansar, ustedes saben que en realidad uno debe dormir a las 9 de la noche, porque es cuando los órganos comienzan a regenerarse. Entonces, hay un montón de gente por ahí con apariencias, porque no voy a usar la palabra enfermedad, con apariencias que se pueden sanar solamente con cambiar el hábito. Ha habido personas que para quitarse una enfermedad grave, muy grave, terminal en muchos casos, lo que han hecho es ver a un especialista de estas personas que les puede ayudar a cambiar el síntoma o la enfermedad que tengan, solamente diciéndoles que cambien totalmente todo lo que están haciendo, todo, todo, así cambiar hábitos, qué comen, cómo se visten, el corte de pelo, los anteojos. Si quieren cambiar de pareja, también háganlo. Lo que sea necesario para quitarse de encima una enfermedad, háganlo, de veras. Hubo una conductora muy famosa en España que cuenta a este amigo mío que tenía un cáncer terminal. Esta señora, lo único que cambió, lo único que no cambió, bueno, no se divorció del marido, pero lo que sí hubo, porque era un hombre bastante exigente aparentemente, entonces ella, lo único que hizo con él fue, de ahora en adelante voy a hacer lo que yo desee hacer. Y tú, si quieres escuchar, escuchas. Y si no, pues ahí está la puerta y se puede ir. Lo demás, todo lo cambió. Cambió su estilo de vida, cambió sus amigos, cambió todo, todo. Inclusive familiares que le perjudicaban, que eran parte del asunto por el cual ella ganó semejante enfermedad tan pesada, ella tuvo que alejarse prácticamente sin pelearse con nadie, simplemente cambiándolo todo. Los colores de la pared, las sábanas, el color de las sábanas, tomando más agua, caminando más, bailando más, bailando menos, lo que sea, pero todo lo cambió y se curó. Todo España habló de eso por mucho tiempo, ¿ok? Una de las recomendaciones que nos dejamos para hoy es la siguiente. Antes de ir a dormir, ojalá que sea mucho antes de las 12 para realmente uno aprovechar que se vayan regenerando todas las células y todos nuestros órganos internos. Una de las cosas que hay que hacer es una hora antes de dormir, nada de televisión ni de computadora, nada de eso. Si es posible, ponerse a escuchar, bueno, con estos MP3 que hay, escuchar chistes o leer libros esotéricos o espirituales, algún libro que les guste, algo entretenido, que no sea algo denso, que lo meta en ningún problema. Porque resulta ser que nosotros cuando vivimos a diario, no importa donde uno esté, ni qué haga uno, ni qué profesión tenga, si es uno mujer, niño, hombre, o cualquier cosa que uno sea. Hay tres niveles en los que uno vive, en el denso, en el más liviano y en el más alto nivel. Entonces, si uno ha estado en el denso una gran parte del día, uno debe tener conciencia y decir, bueno, hoy estuve hablando cosas demasiado, demasiado negativas. Vamos por lo menos a tratar de subir esta vibra para descansar y en la noche, ¿no?, tener buenos sueños, poder descansar realmente, regenerar mi cuerpo como merece ser regenerado.
Otra de las cosas es, aparte de leer buenos libros, de escuchar emisoras o lo que usted escuche, MP3, que le dicen positivos, música relajante, también puede, en caso de que no pueda reconciliar el sueño con facilidad, puede poner los pies en agua tibia con un poquito de vinagre blanco y ahí los deja un ratito, solamente se los seca y se va a la cama. Eso va a dejar, eso va a hacer que su cuerpo entero cambie la vibración totalmente, solo antes de dormir. Entonces, esto, otra cosa que les recomiendo totalmente es justo antes de cerrar los ojos, uno debe programar la mente y decir, mañana, acuérdate mente, así como lo oye, es gratis, nadie lo está escuchando, así que nada va a decir, nadie va a decir que estás loco o no. Así que di, mira mente, mañana, cargadita de energía, porque quiero hacer, quiero aprovechar lo más que pueda mi creatividad para el día de mañana. Entonces trata de dejar ese mensaje, que es más bien una orden que le da el ser a la mente. Entonces uno da esa orden y enseguida comienzas a dar las gracias por las cosas buenas que te han sucedido. Gracias por la salud de tus, la buena salud de tus hijos. Gracias porque estuvo buena la comida. Gracias porque te aumentaron el sueldo. O gracias porque pintaste un cuadro extraordinariamente lindo. O cualquier cosa. Pero mínimo 10 cositas hay que agradecer todas las noches. Ojalá adquieras ese hábito. Es un hábito maravilloso. Y con al pasar del tiempo vas a ver los frutos que esto puede atraer a tu vida, a tu familia y a tus amigos. Por favor, no olvides en llamar. Nosotros estamos este miércoles con otro temita. El tema a tratar va a ser cómo limpiarse con albahaca, pero esta vez es por fuera y por dentro. Y no olviden darle gracias al sol, que el sol es quien nos da la luz para seguir brillando. Sigamos brillando todos nosotros. ¡Chao!